Hola amiga, en el día de hoy quiero mostrarles a ustedes una personalización que estoy haciendo de unas muñecas. Esta es la Little Pony de mi hija, esta se llama Fluttershy. A mí me gustó la idea de personalizar una Barbie que estaba por ahí, que es esta Barbie. Le traté de quitar una manchita que tenía acá con quita esmalte y miren lo que pasó. Tuve que borrarle los ojitos, pues porque se lo dañé con el quita esmalte. Este es el color natural de ella, del cabello, pues es del color con el que vino. Traté de pintárselo con pintura para telas y no me funcionó. Como este cabello sintético, tinte para cabello no va a funcionar. Entonces, lo que yo hice fue que traté de colocarle la pintura para ropa, pero lo que hice fue que le manché la carita. Y fue cuando decidí quitarlo con quita esmalte, lo alcancé a retirar lo que había caído acá, pero bueno, también le dañé el ojito. Esta parte ya yo se la empecé a pintar y lo estoy haciendo con un marcador. Es un marcadorcito que yo le compré a mi niña. Y pues es rosado y es muy muy fácil. Le voy a mostrar más o menos, pues la idea es que esté en una superficie plana encima de un librito, de un tissue, de lo que sea, incluso así puede ser. Y es súper fácil, solamente hay que hacer esto y se va pintando. Ya yo empecé a hacer esa parte acá que ya se ve rosada. Es súper fácil, solamente se deja secar y ya. Pero yo quería que ella tuviera el cabello más largo. La idea es personalizar varias Barbies para hacerlas pequeño pony y de pronto otras muñecas. Si a ustedes se les ocurre alguna muñeca que les guste, alguna princesa o algún tipo de muñeca que les guste, podrían dejarme un comentario en este video, pues para que me den ideas. Y yo tengo varias muñecas que estoy pensando en personalizar. Tengo ya alguna idea más o menos de lo que quiero. Y si ustedes me dan ideas, pues sería chévere, ya que pues entre todas pensamos más. Lo que yo hice fue que tomé esta peluca, es una peluca de Halloween muy barata, y lo que hice fue que de acá le saqué una tira así, que es más larga del cabello de la muñeca, del que ella trae. Y miré que la muñeca tenía espacios, por ejemplo aquí empecé a colocar ya. Ahora, también vamos a necesitar ponerle ropita, una ropita que sea parecida a esta. Yo tomé esta muñeca porque esta muñeca no tiene la piel amarilla como la tiene en la original, pero tiene una piel bastante, bastante pálida en comparación con las otras Barbies que yo tengo. No sé si aquí en la cámara se alcanza a notar, pero esta es bastante, bastante pálida esta muñequita. No es una muñequita rosadita como casi todas las Barbies, ni tampoco es blanca. Tiene un tono amarillo, un subtono amarillo en la piel. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Encontré este par de botas. Les voy a mostrar que se puede hacer muy sencillo. No necesariamente tiene que ser la misma ropa, pero nos damos cuenta que aquí Fluttershy, la muñequita, tanto como la caja, tienen unas botas verdes. Bueno, estas botas verdes tienen un poquito de rosado y este rosado es súper fácil de hacerlo en caso de que yo quisiera. Un esmalte rosadito de aquí, casualmente tengo uno que es para hacer figuritas en las uñas, así delgadito. Y nada, simplemente lo pintaría en esta parte de acá para sacar el tono rosadito. Y si quiero, luego lo coloco un poquito de escarcha. Puedo colocarle el blanco. Pero bueno, hasta ahora estas son las botas que va a llevar esta muñeca. Entre la ropa de las Barbies que nosotras tenemos, encontré varias cosas que me pueden servir. Encontré esta faldita verde, aunque no sea el mismo tono, creo que puede servir porque tiene rosadito, pero me pareció muy cortita. Entonces lo que voy a hacer, si yo tuviera un encaje rosado, pero casualmente no tengo encaje como tal. Voy a tomar un pedacito de esta tela, la voy a colocar aquí abajo. Entonces quedaría como la faldita así, porque no quiero que le quede tan cortita. Para la blusita blanca yo podría estar utilizando esta que ya tengo lista, que la encontré entre la ropa de las muñecas. Podría simplemente colocarle eso y ya estaría lista. O podría con un pedacito de tela hacer la figura. Facilísimo, aquí ya le hice unas lineítas con un marcador. Cortaríamos esta parte de acá. Cortaríamos esta parte de acá, así, y haríamos lo que se llama una camisetica esqueleto, así como la que tiene la muñequita que mi hija tiene. Simplemente se recorta esto por aquí, la talla de la muñeca, esto todavía es largo, entonces lo cortaríamos acá. Y pues simplemente cosería en esta parte, aquí esta parte ya está cosido, y bueno, quedaría así. Yo no le quiero hacer orejitas porque lo que yo quiero hacer es una muñeca más humanizada, podríamos decir así, más Barbie. Me tocaría pintarle los ojitos, rehacerle los ojitos, y eso lo voy a hacer con pintura acrílica. También lo podría hacer con esmalte para uñas y unos pinceles muy muy delgaditos, así como los pinceles que venden para las uñas, y yo creo que tengo algunos por ahí.
que ya más o menos he coloreado un poquito, apliqué un spray que es un spray para cabello normal, para medio humedecerlo porque no lo quiero mojar. Pienso que si lo mojo se le va a salir el marcador que le apliqué. Y ahora le divido el pelo a la muñeca en tres partes y lo que voy a hacer es hacer una trencita normalita para que el cabello tome como formita, porque el cabello natural de la muñeca es demasiado, demasiado liso. Bueno, amigas, les quiero mostrar cómo quedó al final la pony. Pues bueno, las botas yo se las pinté porque no eran así. Yo le pinté lo blanquito y lo rosadito. Eran unas boticas que tenían por ahí, que son más estilo como cowgirl. Esas servían también. En la faldita le pinté esas maripositas y le puse esas florecitas ahí, ese como un sesgo de florecita. La blusita se la hice con un pedacito de tela. Los ojitos, miren chicas, por favor discúlpenme porque es la primera vez que pinto ojos de muñeca, entonces pues me quedaron así. Se ve un poquito como medio bizquita, pero bueno, eso fue lo que logré hacer. El pelito le quedó así, déjenme se lo suelto y les muestro bien cómo quedó. Bueno, bellas, así quedó mi Fluttershy. Pues esta es mi Fluttershy, es mi versión de Fluttershy. Obviamente no es la misma muñeca, es una Barbie que decidí personalizar. Aquí les voy a mostrar la original de la que me guié, que es la de mi hija. Ahí disculparán los pelitos, pero ella está jugando con ella en estos momentos y se la pedí prestada 2 minutos para hacer esto. Pues en mi opinión es bastante parecida, contando de que es una Barbie. La piel no es amarilla, no se la pinté, pero esta Barbie, si pueden darse cuenta, tiene la piel bastante pálida. Fue la Barbie que encontré más pálida, entonces pues a mí me parece que se ve muy bien, a mí me gustó el resultado. Pronto toca un poquito como arreglarle el pelito un poco más. Aquí está mi versión de Fluttershy usando una Barbie. Si les gustó este video, por favor, colabórenme regalándome un like. Compártanlo si creen que puede servirle a otra persona. Pueden colocarlo en sus favoritos, como ustedes desean. Y también les pido, por favor, que me dejen en la parte de los comentarios su opinión sobre estas personalizaciones y si quieren que sigamos haciendo más. Mi hija ya tiene todas las Little Pony, todas estas muñecas ya las tiene, entonces pues yo podría estar haciendo más personalizaciones de estas muñequitas si ustedes pues están interesados en ver, ya que tengo algunas Barbies que me pueden servir para este proyecto. Entonces les mando mil besitos, Dios me la bendiga muchísimo, cuídense y yo las espero aquí en Belleza by Katy. Chao.